Buenos días, vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver el panel, que es una técnica de discusión grupal, ¿listo? Vamos colocando el título, por favor, en los cuadernos. Y a medida que vamos avanzando, me van confirmando, por favor. Alejandra, cuéntame la pregunta, porfis. Escríbemela por ahí, ¿vale? Por el chat. Acabo de entrar Daniela. Cuando se corte la clase, ustedes cuando vuelvan a ingresar, en la segunda, digamos lo que en la segunda parte de la clase, van a confirmar nuevamente asistencia. Bueno, ¿listo? ¿Podemos empezar? Es que unas que líderes hablan entre todos sin a ver qué puede ser mejor o peor. Ok, Daniel, gracias. Plazas, ¿qué crees que es un panel? Un panel es donde las ovejas guardan su miel. Un panel. Bueno, y ahorita aclaramos eso. Gracias, Lucas. Interactuar con personas. Interactuar con personas. Bien, gracias. Entonces vamos a aclarar lo que es un panel. Para quedar claritos, no me confundan el panel con un panel de abejas. Bueno, entonces, ¿qué es un panel de discusión? Es una técnica que se hace en público o en privado, ya dependiendo de cómo lo quiera manejar. Y se va a tratar sobre un tema determinado, ¿no? Cada persona va a manejar un punto de vista diferente, pero van a ser, digamos, van a ser especialistas en esa técnica y van a ser especialistas en el tema que ellos van a tratar. Ya saben, vamos tomando nota de lo que estamos viendo. Eso ya lo saben, chicos. Alejandra, pregunta. ¿Qué ibas a preguntar, Alejandra? Pues sí, profe, pero es que no era casi una pregunta, era que te iba a decir de que yo no tenía la cámara activa porque mi hermano necesitaba hacer algo en la tablet y pues yo se la presté y por eso no tenía la cámara activa. Ah, ok, listo. Bueno, Era eso. gracias. Entonces, a esas personas que van a participar en ese panel, o sea, en esa reunión que van a tener sobre un tema, esas personas se van a llamar panelistas, ¿vale? Es sobre un tema de interés de algún grupo poblacional o de un estamento determinado, ¿no? Listo, María José, dale. Háblanos sobre el panel también. Pues para mí es un conjunto de personas que hablan sobre un tema específico. Sí, señora. Y ellos deben ser expertos sobre ese tema, ¿no? Cabe aclarar eso. No puede hablar cualquiera sobre el tema, sino deben saber muy bien de lo que se va a hablar. Una pregunta, ¿el debate y el panel de discusión son la misma cosa o son diferentes? No, son diferentes. También son reuniones en grupo, pero la disposición para realizarlos es diferente. ¿Listo? Entonces, ya Ah, bueno, gracias. sabemos bien qué es el debate. Bueno. Ah, bueno. Otra pregunta por aquí, que habían levantado la mano. Me avisan cuando pueda pasar la diapositiva, Daniel, ¿ya? ¿Ya tomaste nota? Juliana tiene un problema con la cámara. Ok, vale, ya lo tengo en cuenta. O Andis, ya. Señor Dylan, por favor, la cámara.
Ah, bueno, gracias, Danielito. Dila en tu cámara, corazón, por favor. ¿Me activan cámaras? Daniela, apenas empezamos. Esta es la primera diapositiva, bueno. Ah, bueno, me alegra, Daniel. Estamos trabajando, ya saben, juiciosos en todas las cámaras, perdón, en todas las clases. Activamos cámara, por favor. ¿Listo? Los profes deben verlos a ustedes. Si se dan cuenta, yo a cada rato estoy mirando a ver quién está levantando la mano. Por aquí, Luquitas me levantó la mano. Cuéntame, Lucas. ¿Profe, tarea? ¿Hay tarea hoy? No sé, depende de cómo se porten hoy. Mentiras, ahí miramos. No creo, es que hoy vamos a ver tema. Entonces, apenas estamos viendo las generalidades del tema como para poder poner tarea. Bueno. Uy, no, Daniel. Yo no, yo el domingo sí no madrugué. Descansé un poquito. Listo, chicos. Vamos entonces a pasarla. Alejandra tiene una pregunta antes de pasarla. ¿Dónde estará Alejandra? ¿Dónde está Alejandra que se me perdió? Señora, Alejandra. Profe, es que mi pregunta era de que cuando nos toca la próxima clase y qué vamos a hacer en la próxima clase. Ah, no, 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 no les voy a adelantar nada más de la próxima clase. Vamos a ver, vamos a seguir viendo el panel y vamos a hacer actividades, ¿vale? Aleja, bloquea tu micro, porfa. Vamos a Voy, continuar. profe. Vamos a continuar. ¿Para qué será que nos sirve un panel? Vamos a preguntarle por aquí a alguien. ¿Para qué será que le sirve a uno hacer un panel? María José Sotelo, cuéntame, ¿para qué será que le sirve a uno hacer un panel? Voy a preguntar una cosa. Ah, señora. Vamos a hacer ejercicios de este tema. Sí, vamos a hacer uno, pero yo creo que ya la última clase de la semana, bueno. Bueno, mis gracias. Plazas, ¿qué, para qué será que nos sirve un panel? Nos sirve el panel para discutir sobre un tema, sobre, digamos, un tema de matemáticas, sobre la política, sobre algo específico. Muy bien, gracias. Vamos con Mónica. Mónica, ¿para qué será que nos sirve un panel? Para saber las opiniones de las demás personas. Sí, también puede ser. Muchísimas gracias. Vamos con Cata. Cata, ¿para qué nos sirve un panel? Para aclarar las ideas. Para aclarar ideas, muy bien. Gracias. Alejandra, ¿para qué nos sirve un panel? Ay, Alejandra, no te puedo activar el micro. Danielito, ¿para qué me sirve un panel? Yo creo que nosotros tenemos una pregunta o mejor idea, le vamos las manos y hacemos. Y preguntemos, después va a ser una votación al cual les Se te está escuchando entrecortado. Por ahí se te entendió algo. Toca que tu conexión esté un poco más estable. Bueno, Daniel. Gracias en todo caso por ese aporte. Vamos a ver para qué me sirve a mí un panel. Entonces, los paneles primero se hacen de manera muy formal, pero como una especie de charlas. ¿Listo? Los temas que se van a abordar. Van a ser temas que pueden ser un poco polémicos. ¿A qué se refieren cuando son polémicos? Que son
muy llamativos y controversiales y que pueden tener muchísimas opiniones y partes que son difíciles de abordar. Entonces, para ser organizados, sí, señora María, vamos tomando nota, para ser organizados debemos de tener un moderador que nos va a dar la palabra. En el salón de clases, para que ustedes hablen y opinen, o en este caso, que estamos de manera virtual, el moderador, pues, ¿quién va a ser? La profe, ¿cierto? La profe es la que va a dar la palabra para que podamos escucharnos todos de manera adecuada y nos entendamos. Entonces, en los paneles nos va a servir el moderador para poder organizar o guiar de mejor manera ese panel. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Entonces, en esos paneles tratan asuntos muy, tratan asuntos de manera objetiva, primero. No van a poner, yo creo que debe ser así, como una opinión así, sino que van a tratar el tema desde su posición en cuanto al nivel académico en el que esté cada personaje invitada para ser panelista. Entonces, si nosotros vamos a hablar, supongamos, del bullying, en ese bullying pues va a haber una psicóloga, va a haber un terapista, va a haber, digamos, un profesor, son personas que tienen como ese manejo más grande sobre esa temática. Qué pena el internet me está molestando. Hasta se me pausó la cámara. Vamos a ver, vamos a darle play, listo. A ver que el internet molesta un poco, pero espero que no me moleste más. ¿Listo, chicos? Vamos a continuar. ¿Cuáles son los objetivos de un panel de discusión? Todas estas técnicas de discusión me tienen unos objetivos que se busca cumplir mientras se da a aplicar esa técnica de discusión. O como esas metas que debemos cumplir cuando estamos haciendo un panel. María Fernanda, ¿tiene una pregunta? Daniel tiene una pregunta, ya le doy la palabra antes de empezar. Daniel, pregunta. No entendí bien de... Pero que si ve panel de discusión, entendí bien. Listo, amor, ya te decía. Bloquea tu micro, por favor. Bloquea el micro. Entonces, primero, pues recordemos, un panel es una discusión o una reunión que se hace con un grupo de expertos para hablar sobre un tema determinado. Entonces, si yo quiero hablar del bullying, hago un panel sobre el bullying. Si quiero hablar de la anorexia, hago un panel sobre la anorexia. O cualquier tema que a mí se me ocurra. Si yo quiero hacer un panel sobre todos los personajes de Marvel, lo puedo hacer también. Es un tema de interés, lo puedo hacer. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero plantear al realizar mi panel? Entonces, el primer objetivo, ¿cuál es? El abordar o el como cubrir todo el tema de manera objetiva, que no se me quede nada por fuera del tema. Entonces, si yo voy a hablar de, digamos, del bullying, entonces tengo que hablar del origen del bullying, las causas del bullying, por qué se da el bullying, todas esas partes del bullying,
las tenemos que abordar todas completicas sin que se quede ninguna por fuera. ¿Listo? María, una pregunta, cuéntame. María. Es que profe, es que cuando el panel esto se... Señora. Mor, no te escucho. María, escríbeme la pregunta y yo te la contesto, ¿vale? Ángela tiene una pregunta. Cuéntame, Ángela. ¿Podemos hacer el dibujo? Sí, si quieres hacerlo, no hay problema. ¿Alejandra tiene pregunta o se fue que se salió? ¿Aleja? No, Aleja no tiene pregunta. ¡Listo! ¿Cierto? Ese es el primer objetivo. Tener muy claro qué es lo que se va a abordar del tema y abordarlo completico. ¿Cuál es el segundo objetivo? Llegar a una conciliación o a un acuerdo entre todos o una conclusión sobre ese tema. Por eso dice ahí, puede ser explicado en mayor profundidad, alcanzar una postura más o menos reconciliatoria o unánime. Cuando yo hablo de algo unánime, es que todas las personas se pusieron de acuerdo para dar esa información o esa conclusión general sobre ese tema que se está abordando. Todas las técnicas de discusión, Alejandra, manejan un tema. El tema que usted quiera plantear. El debate, la mesa redonda, el Felix 66, todas esas técnicas de discusión grupal manejan un tema. Sí, señor Obando, vamos tomando nota. Entonces, no es que esta técnica solamente maneje el tema, no. Hay muchas técnicas que se pueden usar, pero esta es en la cual vamos a tener unos panelistas que van a ser expertos sobre ese tema que vamos a manejar. Entonces van a haber psicólogos, van a haber doctores, van a haber docentes, abogados, o sea, personas especialistas al tema que vamos a trabajar. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento? Que se les ocurran, que no haya quedado claro. ¿Nicolás tiene pregunta? Señor. ¿Unánime es pegado o despegado? Sí, amor, así como aparece ahí, pegadito, unánime. Es una sola palabra. ¿Listo? Bloquea tu micro, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes que tengan hasta el momento. Esteban, la cámara, por favor. Sara Rocha se acabó de conectar y se va a acabar la clase. Entonces, ya saben, esperan 2 minuticos y volvemos a ingresar. ¿Listo? Alejandra, una pregunta sobre el tema. Ok, ya te doy la palabra. Señora. Alejandra. Voy, profe, un momento, espera. Ok. Profe, es que mi pregunta era que es que no entendí muy bien lo de esto. ¿Qué, corazón? Pues lo que estamos viendo no lo entendí muy bien. Pero dime qué es lo que no entiendes para explicarte. Estamos viendo los objetivos que se deben cumplir en un panel. Bueno, lo primero que vimos, o sea, lo primero que escribimos, no lo entendí muy bien. Entonces, Alejandra, vuelvo y repito, ¿vale?
¿Cuál es el tema de hoy? El panel. Entonces hablábamos que el panel es una técnica que se utiliza para hablar un tema determinado. Bueno, si estamos hablando de un tema determinado, es el tema que interese a un público determinado. Podemos hacer un panel de manera privada con un público que ustedes elijan o de manera pública que pueda asistir cualquier persona. Entonces, en esa discusión o en esa reunión, para que me entiendan, se va a hablar de un tema que llame la atención de las personas. Bueno, y en esa reunión, como se llama panel como tal, van a ver los participantes que se van a llamar panelistas. ¿Listo? Daniela, un anime, cuando yo hablo de un anime es que entre todos se ponen de acuerdo para tomar una sola, digamos, una sola conclusión del tema. O sea, todos se ponen de acuerdo en algo. Como cuando nosotros hacemos reuniones en el salón, o hacíamos reuniones en el salón, ¿qué queremos hacer hoy para compartir? Entonces, que unos que sándwich, que otros ensalada de fruta. Entonces, todos nos colocamos de acuerdo y decimos al final que unánimemente se decidió hacer un sándwich. Entonces, todos se ponen de acuerdo para llegar a una conclusión general, que va a ser unánime, que todos van a estar de acuerdo. ¿Listo? Ah, la puedo pasar, ¿cierto? Iriana no ha terminado. Rápido, Ana. Entonces ya saben que si se corta la llamada, esperan 2 minuticos, se estiran. Vayan estirándose desde ya. Entonces todos con las manos arriba. Vamos a estirar con las manitos arriba. Bien, vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer con las manitos así 10 veces también. Vamos a relajar esas manitos. No es así, profe. Vamos a hacer así. ¿Listo? Con la manito derecha arriba. ¿Cuál es la derecha? Ah, vea, Valeria tenía otra derecha. A la espalda, atrás. Y la manito contraria, que es la izquierda, va a coger el codito. Vamos a hacer lo mismo con la otra mano. Eso, nos vamos a estirar bien, 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 bien. Mauricio, ¿cómo haces los ejercicios de bien? ¿Listo? Listo, vamos a pasarla. ¿Cuáles son las características de un panel de discusión? Entonces, la primera. ¿Quiénes van a estar ahí participando? Ya dijimos, va a estar un panelista, va a estar un moderador y pues va a estar, ¿quiénes? Los que van a escuchar todo, el público. ¿Listo? Esa es la primera característica del panel. La segunda, tiene una duración definida. Entonces, no es que el panel vaya a durar 3, 4, 5, 6 horas o todo el día, tampoco, porque pues la gente se cansa al estar hablando y comentando y opinando pues de la temática. Sino que va a durar de 1 a 2 horitas no más. ¿Listo? Eso ya es decisión de cómo los tomen los organizadores del panel.
Chicos, se nos va a cortar. Por favor, esperan 2 minuticos, van, toman agua y volvemos nuevamente. ¿Listo? Y continuamos en esta diapositiva. Bueno, cuando ingresen, por favor, vuelven y colocan la asistencia aquí en el chat, ¿vale? Van, toman agua.